Este es un servicio donde queremos, como dice el nombre, impartir. ¿Qué es impartir? Es dar. Libérese de todo concepto religioso. El religioso dice, a mí Dios ya me impartió. Ok, entonces sigue adelante. Yo te cuento mi vida, a mí Dios me impartió por muchos años, pero mi vida cambió cuando vino una impartición de un hombre. Y ustedes son testigos de ese cambio. O sea que sí se requiere la impartición de hombres adecuados. Y cuando tú estás en una casa, tú requieres la impartición del espíritu de esa casa. ¿Alguien dígame? Para poder moverte en el espíritu adecuado. Y eso es lo que queremos hacer con este servicio de inicio de mes, los miércoles. Un servicio para impartir y sobre todo para asegurarnos que estamos formando el tipo de gente que Dios requiere para la obra aquí en Toronto y en Canadá. Necesitamos el tipo de líderes que Jesús pueda usar, y tengo que ser muy directo. No puedo hablar de todos los líderes, pero mucha parte del liderazgo de esta ciudad cristiana está muy oxidado. Tiene intereses demasiado religiosos, otros demasiado carnales, otros demasiado económicos, otros demasiado institucionales, y eso bloquea lo que Dios quiere hacer. Se requiere un liderazgo que tenga intereses espirituales, los intereses del cielo. ¿Alguien dígame? Ok. Por eso hoy vamos a tocar un tema que yo creo que el mero título le suena como raro. Diga conmigo, la parábola del pianista. Usted puede buscarla en su Biblia, en Tercera de Jericó 9:27. Ahí la Tercera de Jericó 9:27, búsquenla ahí. No, no está en la Biblia, esta es una parábola mía que la he tomado de algo que leí hace muchos años y lo perdí, y decidí orar y pedirle a Dios que me guiara para dar esta enseñanza que puede representar lo que Dios quiere para nosotros hoy. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 11, versículo 6, Romanos 11, 6. Los que lo encuentren, colóquense de pie. Los que lo vean allá al frente, también colóquense de pie. Ya vamos a orar y va a estar sentadito, no te preocupes. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Escuche, abra su entendimiento. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La famosa disyuntiva, obra y gracia. Unos se van a un extremo, solo gracia. Y entonces explotan con todo lo que Dios les da, pero no viven ninguna vida transformada para Dios. Otros se van al otro extremo, religiosos, solo obras. Y confían en su propio criterio y en su obra. Se vuelven religiosos fastidiosos. Dios necesita que usemos la gracia para actuar. No las obras para obtener la gracia, que es lo que Dios condena. ¿Están entendiendo lo que le digo? O sea, Dios no quita las obras ni desprecia la gracia. Las dos cosas las pone Dios. Yo he explicado que las dos son dos tarjetas de crédito que sirven para dos almacenes diferentes. Con la tarjeta del Sears tú no puedes comprar en Canadian Tire. Y con la de Canadian Tire no te venden en Walmart. Se requiere la tarjeta adecuada, pues tú tienes dos tarjetas en tu billetera, una se llama gracia, otra se llama obras. Tienes que saber dónde usarla, porque entre otras cosas las dos hay que pagar intereses. ¿Para qué sirve la gracia? Para recibir el amor de Dios, el perdón de pecados. Donde tú no alcanzas a llegar, la gracia paga, pero usa la otra tarjeta, las obras. Las obras te permiten desarrollar lo que Dios quiere hacer en ti. Ahora, no pases la tarjeta en el lugar equivocado. Por ejemplo, para entrar al cielo la tarjeta de las obras no te sirve. Tú no puedes ser salvo por obras. Esa tarjeta no la reciben allá, pero sí la reciben aquí. Cuando tú aquí obras, Dios ve lo que tú obras, y si lo haces de corazón, Dios va a pagarte, va a recompensarte. Ahora la gracia te sirve para entrar al cielo. Es la única tarjeta con la que tú entras. Pero no trates por gracia de mantener a tu mujer, porque te va a dejar por otro.
Porque a tu mujer no le sirve que tú la ames con gracia, sirve que tú le pagues la renta, eso es una obra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero ese no es el tema de hoy, es solo una introducción. Ora y bendíceme, pídele al Señor que me dé una palabra hoy especial para poder tener una impartición hoy especial de Dios. Onda rabasoka tararabashia. Katorarabasanda rabababababakotarabasara. Recibo toda unción de esta noche, Padre, de mis hijos, de cada persona que ora por mí. Declaro, Padre, que soy un recipiente necesitado, habido de tu presencia, de tu unción, de tu respaldo. Declaro mi incapacidad y mi necesidad de tu intervención. Amado Espíritu de Dios, no estamos entreteniendo gente en semana, estamos formándote la gente que tú vas a usar. Estamos preparando un grupo de hombres y mujeres que cambiarán esta ciudad, que impactarán este país. Por eso, Padre, con responsabilidad y con temor y temblor, me acerco a ti hoy para pedir tu bendición, Padre. Respáldanos, bendícenos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. La parábola del pianista. Primero pensemos o resolvamos algunas inquietudes que nos van a ayudar a entender la parábola. Lo primero es, ¿qué es una parábola? Una parábola es una figura literaria que tiene como objetivo, a través de los asuntos cotidianos, presentar una y solo una verdad. O sea, que una parábola es cuando tú tomas algo que todo el mundo conoce y comparas ese algo con una verdad espiritual. ¿Estamos de acuerdo, mis amados? ¿Sí o no? Ok. Las parábolas están en toda la Biblia. Generalmente la gente piensa que las parábolas solo las usó Jesús. También en el Antiguo Testamento hay parábolas. En Isaías hay parábolas. Hay varias parábolas en la Biblia. Pero ¿por qué Dios usa parábolas? ¿Por qué la Biblia tiene parábolas? Jesús habló en parábolas y a él explicó a los discípulos por qué hablaba en parábolas. Él le dijo: yo hablo en parábolas para que la gente oyendo no entienda. ¿No le parece que eso no es como muy lógico? Se supone que si alguien está enseñando es para que la gente le entienda, ¿no? Y Jesús dice: no, yo hablo en parábolas para que no me entiendan. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque las verdades espirituales, aunque se dicen con la boca, no pueden ser entendidas con la mente, sino con el espíritu. Y el Señor hablaba en parábolas para que la mente carnal no pudiera percibir, sino que tuviese que depender del Espíritu de Dios para recibir la verdad del cielo. Hay mucha gente que se sienta y escucha la Biblia, la escucha con la mente y no entiende la verdad espiritual. Se sabe en toda la Biblia, pero sus vidas no cambian, no hay fruto porque no lo reciben con el Espíritu. A esas personas sería mejor hablarles siempre en parábolas para que se vayan a la casa sin saber nada a orar a ver si Dios les revela algo. Amén. Ok. ¿Cuántos saben que estamos levantando una visión especial para esta nación? Amén, ok. Para esa obra, Dios requiere un liderazgo adecuado y parte de lo que queremos hacer con el servicio de impartición mensual es preparar ese tipo de liderazgo, darte una impartición de liderazgo, aclarando que en esta iglesia, como en toda la iglesia de Jesús, todos somos líderes. Todo cristiano es un líder, todo cristiano está diseñado por el Espíritu para nadar contracorriente, no para hacer lo que los otros hacen, no para agradar al resto del tumulto de mediocres, sino para nadar en contra de la corriente. Eso es liderazgo, y tú eres un líder en potencia, un líder tal vez que no ha aflorado, pero un líder. Ahí está todo el poder del liderazgo que Dios ha puesto en ti por su Espíritu. Amén. Ok. Si levantamos un liderazgo como el que actualmente hay, no habría razón para que la trabajemos como trabajamos. Es decir, si nosotros somos un tipo de liderazgo que se acomoda a lo que hasta aquí hay, no hay razón para hacer una iglesia nueva, porque seríamos más de lo mismo. Dios necesita un liderazgo con un espíritu superior. Diga conmigo: espíritu superior. Se requiere un liderazgo a prueba de corrupción y a prueba de tentaciones. Un liderazgo que pueda mantenerse firme, aunque la tentación va a estar ahí, aunque la corrupción le va a dar señas y le va a decir: hazlo por aquí. Necesitamos líderes que digan: no, no me vendo porque ya fui pagado con sangre. Se requiere un liderazgo que sea visionario y que en su visión se entregue por su causa. Diga conmigo: se entregue por su causa. Yo sé que hay muchos que quieren que el liderazgo entregue para la causa. Es decir, mete la mano y entrega para la causa.
Pero lo que Jesús está levantando no es un liderazgo que entrega para la causa, sino un liderazgo que se entrega para la causa. Es decir, en la bolsa de las ofrendas no ponen plata, se sientan ellos. ¿Alguien está entendiendo eso? Dice, aquí estoy, Señor. Necesitamos levantar un tipo de liderazgo que ignore las críticas y que no requiera del aplauso de los mediocres, ni siquiera de los mediocres religiosos. Que lo único que anhele y que le mueva sea la aprobación de su Señor. Que si Jesús me aprueba, estoy contento. Lo demás es opcional. Si los hombres me aplauden, voy a detenerme a mirar por qué me aplauden. Porque tal vez me están aplaudiendo porque mi mediocridad se parece a la de ellos. Necesitamos un liderazgo que solo busque la aprobación del cielo. Un liderazgo con motivaciones correctas. Ni siquiera necesitamos un liderazgo que tenga motivaciones institucionales. No necesitamos un liderazgo para Maranata. Necesitamos un liderazgo para el Señor Jesús. Necesitamos un liderazgo que tenga capacidad, sí, pero capacidad generada por el contacto y relación con Dios. Capacidades que salen de la cercanía con el Espíritu Santo. Entonces te tengo buenas y malas noticias. Las malas es que todo lo que tú crees que eres y que vale humanamente, Dios no lo necesita. Esa es una mala noticia. Pero te tengo una buena, es que si no tienes cualidades, te vas a acercar a la fuente, que es la cercanía con Dios, a través del Espíritu Santo, reverdecerá en ti una cantidad de poder sobrenatural y Dios te capacitará para hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Necesitamos un liderazgo que no tenga autosuficiencia. De que yo puedo, que yo soy capaz. Eso no sirve para Dios. Necesitamos un liderazgo que necesite la suficiencia del cielo y que le sea suficiente lo que Dios haga en ellos. ¿Alguien diga amén? ¿Cuántos quieren ser parte de ese liderazgo? Levanten la mano, yo lo veo. A ver, la foto. Eso ahí. Por eso quiero tocar esto de la parábola del pianista. ¿Les cuento la parábola? ¿Se las cuento o qué? No, si no me enamora, no les cuento nada. ¿Les cuento la parábola del pianista? Ok. La parábola del pianista es la siguiente. Vamos a contar una historia. Había un pianista muy famoso que tenía una capacidad magistral para tocar, llenaba salas. Y este pianista un día decidió replicarse en otros. Es decir, dijo, voy a dedicarme a preparar pianistas. Muchos pianistas quisieron que él le diera clase y él dijo, no, yo quiero tratar con niños. Es más fácil trabajar con niños. Si desde pequeño los tomo, los puedo levantar. Y entonces el pianista abrió su academia para niños. Se matricularon de las escuelas y los niños fueron. Y él comenzó a darle clase a los niños. Un día él iba pasando por una de las escuelas donde daba clase y escuchó que en un salón sonaba un piano, pero el piano sonaba de una forma desastrosa. Entonces él, con su oído tan estilizado, se fue hasta el salón y vio un muchacho allá sentado tocando con los dedos tin, tun, 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 sin ningún orden. Entonces él le dijo, ¿usted qué está haciendo? El muchacho le dijo, no, estoy tocando el piano. Y el maestro le dijo, ¿tocando o golpeando el piano? Perdóneme que le diga, mijo, pero lo que usted hace es desastroso para el oído. Vine a decirle que se quede callado. El muchacho le dio pena. Quitó su mano del piano. Y el pianista le dijo, ¿y tú por qué no estás en mis clases de piano? Porque para tocar hay que aprender. Y el muchacho le dijo, yo sí vi el aviso de las clases de piano, pero le voy a contar mi historia. Yo no tengo dinero, mi papá no tiene cómo pagarme, yo no pude matricularme, no tengo para las clases. El maestro le dijo, mira chicos, ¿sabes qué? Hagan una cosa. ¿Quieres aprender a tocar piano? Le dijo, sí, yo quiero. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Gratis nada. Diga conmigo esa frase, gratis nada.
Papá, pero la salvación es gratis, gratis, gratis a usted, pero a Jesús no le costó gratis. El Padre tuvo que entregar a su Hijo y Jesús entregó su vida. Así que gratis nada. Y usted agárrese duro porque así como el Evangelio, para el Evangelio necesitas la sangre de Jesús, también necesitas una cruz. Y en la cruz donde Jesús estuvo crucificado, Dios espera crucificarte a ti. Se paga un precio también. ¿Alguien diga amén? Ok. Después le explico con plastilina. Pero escúcheme. El maestro le dice, te voy a dar las clases, pero para poder compensar que tú no pagas, vas a ser de monitor en mi clase. Es decir, tú me vas a tener todo listo, me vas a organizar todo lo que requiero para los alumnos y te ocupas de mantenerme el salón en orden cuando llegue y de dejarlo limpio cuando me vaya. ¿Te parece bien? Y él dijo, listo, yo voy para esa. Empezó el muchacho las clases de piano, pero cuando llegó a la primer clase, los demás lo vieron y sabían que era el muchacho pobre. Y le dijeron, uy, ¿por qué viene a clase? ¿Quién te pagó las clases? No, me la va a regalar el maestro. Uy, regalado, eso es pobretón. Comenzaron a hacerle lo que llaman ustedes los gringos bullying. Que ahora también en español lo llaman matoneo. Eso todo lo vivimos y nadie se murió de eso. Hoy los muchachos de carácter flojo les dicen que son feos y se suicidan. Pero en esa época a uno le decían la verdad. Dije, mira, ¿la verdad que era eso? Y le tocó a uno aguantar el varillazo y seguir adelante. Ok. Entonces comenzaron a burlarse de él y el muchacho hacía el aseo. Entonces como no tenía piano, que era pobre, él tenía que estar primero que los demás, irse de último. Cuando terminaba de asear todo se quedaba practicando, pero no le quedaba mucho tiempo. Pasó el tiempo y les daban clases y todos daban. Cuando un día el maestro dijo, bueno, llegó la hora de que veamos qué hemos hecho en el primer módulo. Hay una reunión de padres de familia y vamos a hacer un concierto. Cada uno va a tocar una pieza y yo voy a evaluar en qué nivel están. Comenzó el primero, tocó, vinieron los aplausos, muy bien. El segundo, tarará, el tercero, tarará. Cuando le tocaba al muchacho, él era el último de la película, cuando le tocaba a él, le dijo al maestro, yo no sé tocar esa vaina. Salga y toque lo que sea, que lo que necesito es evaluarlo. Yo no sé tocar. Mire, sí, yo hago esto con el dedito porque es que no. ¿Pero cuánto lleva estudiando? Es que no sé. El maestro le dijo, mire, hay gente que está esperando una canción. Vamos a hacer algo para salir de este problema. Vamos a salir allá al frente. Tú te vas a sentar en un costado del piano y yo en el otro. Y vamos tocando. Tú toca lo que puedas, yo hago el resto. Solo sonríe y mete los deditos y yo hago el resto. Ok, ok, dijo el muchacho, vamos, salieron. Y la gente, se sentó el muchacho, se sentó el maestro, comienza el muchacho, y comienza ese maestro, ese voleo de dedo tan bravo. Y eso sonaba espectacular, claro, lo del maestro no deja ni oír las bobadas que tocaba el muchacho. Cuando terminó esa canción, se paró la gente y esa ovación, esos aplausos, esos gritos, y se pararon los dos, se agacharon, muy bien, aplausos, y salieron y se entraron. Y el maestro dijo, ¿cómo no fue? No fue bien, ¿no? Y le dijo el muchacho, le fue bien a usted, porque yo ahí no toqué nada. Usted y yo sabemos que yo no hice nada, usted lo hizo todo. Entonces el maestro le dijo, ven. Hay una gran diferencia entre tú y yo y no se trata en la forma de tocar el piano. La principal diferencia entre tú y yo es que cuando salimos allá afuera, yo salí a tocar una canción, tú saliste a lucirte. A ti te duele que no te aplaudieron solo, a ti te duele que mis manos te hayan ayudado porque querías toda la gloria para ti. Entonces el muchacho le dijo, es que yo en verdad no toco nada, no sirvo para nada. Yo no he podido aprender nada, yo soy tapado, yo tengo oído de bombardero, me parezco al pastor Rubén. Entonces el maestro le dijo, a mí, no se trate tan duro, que le voy a explicar una cosa. ¿Cómo escuchó a usted a los otros? Oh, que ellos tocaron bien, la gente aplaudió. Le dijo, vea, ellos tocaron aparentemente bien porque la gente que está allá en la sala no tiene oído de músico. Ellos cometieron errores garrafales. Que la gente que no sabe de música no los percibe, pero yo sé. Le dijo, vea, por ejemplo, el primero,
estaba desafinado en el comienzo. El segundo, en el tiempo falló. El tercero, no supo meter los acordes altos. El cuarto, y comenzó a decirle uno por uno los errores. Cuando el muchacho escuchó eso, le dijo, sí, es que yo siempre he sabido que ellos son muy malos conmigo y me han tratado mal. Y mire que ellos no saben tocar piano. Es que no saben, es que les va mal. Ahora yo voy a ir y les voy a decir lo que no saben hacer, porque para que ellos sepan que ellos también se equivocan. No crean que porque pagan, yo soy el peor aquí. Y el maestro le dijo, ey, ey, despacio. Si tú sales de aquí a hablarles a ellos de los errores que yo te he contado, yo voy a salir a todo el público a contarle los errores tuyos, que son muy grandes. Mejor porque no me das gracias que he tocado contigo. No te fijes en los demás y fíjate en ti mismo. La solución para ti es que estés pegado a mí, que yo sabré convertirte en un pianista en el tiempo perfecto. Olvídate de los demás, concéntrate en mí. Yo soy tu salvación. Tu salvación no es hablar mal de otros, sino recibir de mí lo que te quiero dar. Ok, esa es la parábola del pianista. ¿Para qué nos sirve eso hoy? Vamos a hablar de la parábola. Jesús habló de parábolas y le dijeron, Señor, ¿y qué significa eso? Y él dijo, les voy a explicar la parábola, hablando de la parábola del sembrador, y explicó sus componentes, pues yo le explico la parábola del pianista. En la parábola del pianista, el maestro que sabe tocar es Jesús. Él es el maestro, él es el que sabe, él es el que toca la música bonita. Y él en su amor quiere replicarse en otros. Quiere tomar a otros y enseñarles el arte de amar, el arte de bendecir, el arte de salvar, el arte de sanar, el arte de liberar. Y para eso se matriculan dos tipos de alumnos. Los que pagan y los que no tienen cómo pagar. Los que pagan son los que aprovechan sus buenas obras y quieren pagar con sus buenas obras lo que Dios va a hacer. Ellos se creen autosuficientes. Ellos son de los que leen en la Biblia que dicen no bebas y no vuelven a beber. Y eso los hace grandes en su fuerza. Ellos leen que dice no mientas y no vuelven a mentir. Así sea que por dentro sean unos mentirosos consumados, pero logran frenar sus más bajos instintos y logran actuar como esperan que la Biblia actúa, y al actuar así se creen dueños de Jesús y de la verdad. Como están pagando, ellos al maestro le exigen. Porque esos alumnos que pagan por la música le exigen al maestro, venga, repítame esto, enséñeme tal cosa, porque ellos están pagando. Mientras que el que no paga, no puede exigir. Tiene que esperar que le den lo que sea, que es el segundo tipo de persona, el que no logra calificar para lo que Dios quiere hacer. El que no tiene las cualidades, el que no tiene las habilidades, aquel que dice, Señor, yo quiero que me uses, pero no da la medida, ni tiene cómo ganarse el amor de Dios. ¿Estamos claros? Diga conmigo, Jesús el pianista. El que paga es el que obra. Y el que no paga es el de la gracia. Basado en eso, vamos a tomar 7 principios esenciales para nuestro liderazgo y nuestro servicio. ¿Cuántos quieren servir a Jesús adecuadamente? Ok, vamos a mirar 7 principios. El primero. Para la obra que Dios desea hacer en Canadá, Jesús es el maestro, es el que sabe y es el que busca replicarse en otros. Eso es lo primero que no puedes olvidar. O sea, ¿cómo vamos a hacer la obra en Toronto? El maestro es el que dirige. Es Jesús el que dice qué hacer, es Jesús el que dice cómo hacerlo, es Jesús el que nos enseña. Es decir, Dios no está esperando las buenas ideas de nosotros, Dios está esperando que Él nos enseñe. Dios no requiere que tú sepas, por supuesto tampoco requiere que tú le enseñes. Ay, ¿qué pasó? Porque hay algunos que no solo cree que saben, sino que tienen la osadía de querer enseñarle a Jesús, de querer decirle cómo es la visión, cómo se puede hacer, esta es la forma, yo creo que es así, a mí me enseñaron. Dígale que está a su lado, despacio, el maestro es otro.
Usted se imagina a todos esos muchachos diciéndole, no, 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 el do no lo haga así, el do hágalo acá, el re no. El maestro lo coge y le dice, quita mano, le pega su reglazo en esa mano, quiten ahí. Guarde silencio, yo le voy a enseñar cómo se toca. Amén. Dios está buscando gente que desee ser capacitada y adiestrada para lo que Él quiere hacer en esta nación. Dios no está esperando gente que sepa tocar. Dios no está llamando músicos. Estoy hablando de la parábola. Es decir, Dios no está buscando pianistas consumados. Está buscando gente que quiera aprender. Gente que sea dócil. Gente que tenga espíritu enseñable. Para Él comenzar a adiestrarnos. Y como lo decía ahora, replicarse en nosotros. En aquellos que somos dóciles. Él quiere comenzar a tocar con nuestras manos. Pero para eso necesitamos verlo como maestro. Sentarnos a su lado y dejar que nos enseñe. Jesús no está esperando que tú lo impresiones con lo que tú sabes. Ustedes saben que venimos de unas costumbres religiosas malsanas, donde una persona llega a la iglesia y llega a tratar de impresionar. Yo he sido esto, yo fui aquello, yo hice lo otro. Jesús no necesita que tú lo impresiones, Él es mejor músico que tú. Jesús lo que está buscando es que tú aprendas. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado. No es para que enseñes, es para que aprendas. Que yo tengo, que yo soy, reciba nomás. Diga que está a su lado, esa frase de alta filosofía esquinera, dígale, reciba nomás. Ok, ese es el primer principio. ¿Estamos bien? Vamos con el, ¿sí estamos bien o no? Ok, segundo principio, para la obra que Dios desea hacer en Canadá. Dios busca gente que invierta tiempo para ser formados y adiestrados para la obra que debemos hacer. Es decir, Dios está esperando gente que diga, Señor, yo no sé, pero invierto mi tiempo delante de ti para que tú me enseñes. La gente que no tiene tiempo no puede servir en lo que Dios está haciendo. Y ojo con el manejo del tiempo, que este país nos absorbe el tiempo. Usted en Latinoamérica dice, vamos a pintar la iglesia y llegan todos, porque el 90% de la iglesia no tiene trabajo. Y los que tienen trabajo salen temprano para ir a pintar. En cambio aquí todo el mundo o tiene trabajo o tiene algo para ver en televisión. O es el día para comer pizza. Nos llenamos de excusas y decimos la frase, no tengo tiempo, te repito. Si no tienes tiempo, tú no sirves para esto. Dios no está buscando gente que no tenga tiempo para Él. Porque para todos son las mismas 24 horas. Pregunto, ¿alguien aquí tiene más horas al día? ¿Le da más? ¿Le dieron bonificación? ¿Le dieron overtime? 24 horas. La clave es cómo las administras. No se olviden que el formato del cielo para el ser humano es este. Mira el formato, ya usted lo sabe, se lo repito. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Si no sigues ese formato, tarde que temprano te enfermas, se te enferma la familia, se te acaba el sueño, se te acaba la espiritualidad, tarde que temprano. Ahora, ¿podemos violar eso por momentos, por planeación, con determinada fecha? Sí, para hacer proyectos específicos. Es decir, una familia dice, vamos a trabajar un poco más por un año, por 2 años, para conseguir el down payment, para hacer esto, está bien, si lo hacen por el año y por los 2 años, pero si lo asumen como una conducta repetitiva, se les acaba la familia. Como me diría el pastor Omar, consiguen casa y pierden familia. Diga conmigo, 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 para vivir. Porque el trabajo no es vida, el trabajo es una inversión de yo vendo mi fuerza. Dormir tampoco es vivir, dormir es como morir un poco. Por eso que yo duermo tan poco, que me parece que me pierdo esas horitas. Me da pesar desconectarme de tanta gracia y de tanta gloria. Prefiero estar despierto que encontrarme en las pesadillas con lo que no me quiero encontrar. Y las otras 8 horas son para vivir. Para hacer lo que verdaderamente importa, para poder usar el descanso que ganaste y el dinero que te pagan.
8 horas para estar con tus hijos, con tu mujer, con tu casa, con Dios, con la Biblia, aprender, ser edificado, evangelizar, salir a fructificar. Esa es la verdadera vida. Lo demás es un engranaje para que subsistas, trabajo y descanso. Necesitamos liderazgo que invierta tiempo. Hay gente que quiere que Dios lo use, pero no quieren invertir tiempo. Quieren el Dios microondas, métete al microondas. Voy a un congreso, me imponen la mano y salgo listo. Dígale que está a su lado, despierte, papito. Se requiere tiempo. Imagínense que el mejor maestro del mundo, Jesús de Nazaret, tuvo 3 años y medio a las personas designadas por el cielo, bajo la cobertura adecuada. El mejor maestro, le repito, y en 3 años y medio, el más adelantado de los maestros era Pedro, de los alumnos, perdón, era Pedro. ¿Y cómo lo coronaron después de 3 años y medio? Negó a Jesús. 3 años y medio. No crea que iba los miércoles al culto con Jesús. Vivía con él, dormía con él, comía con él, se bañaba con él, andaba con él, todo lo hacía con él. Si tú quieres que Dios te use, tienes que invertir tiempo en él. Se requiere tiempo. Quien no tiene tiempo para invertir en su preparación para la obra que Dios le ha encomendado, por más que tenga las cualidades, no participe en el concierto que Jesús piensa dar. Porque pasa eso, ¿no? Nosotros nos pasó una vez en Cali. Había un culto unido. Y entonces en esos días se había convertido uno de los pianistas del grupo Nietzsche. Y el muchacho, uno de los pastores dijo, no, es que yo lo quiero promocionar, que venga y toque en el culto. Ok, lo llevaron a tocar. Muchacho, le vinieron los músicos, vamos a ensayar para el culto. Digo, no, a mí solo deme la nota que yo toco por ahí. Muchacho sabía mucho, era el pianista del grupo Nietzsche, imagínate. Llegó el culto. Comenzaron los músicos, ¿por dónde? Por re. El muchacho comenzó a era una cosa espectacular. Pero conforme sonaba esa música tan poderosa de ese piano, el Espíritu Santo cogió su maleta y se fue de ahí, no volvió por ese día por ahí. El muchacho dijo, no, yo no necesito tiempo para ensayar, solo me dicen la nota que yo lo sigo, no se preocupe. Y no lo dijo con soberbia, lo dijo con humildad, pero él no quería invertir tiempo. Quien no puede invertir tiempo en Jesús, no puede ser usado por Jesús. Y escúchame, la inversión de tiempo no es ir al culto el miércoles, cada vez te va a pedir más. A muchos les va pidiendo, hasta que va a llegar un día en que le diga, bueno, usted decide, o trabajo me sirve. El liderazgo que Dios está levantando para la obra de esta ciudad requiere procesos, escúcheme, requiere instrucción, diga conmigo instrucción, corrección, adiestramiento. Y después de que termine ese proceso, ¿sabe qué sigue? Otra vez corrección, impartición, adiestramiento, enseñanza. ¿Terminó? Vuelve y empieza, corrección. Este es un proceso que nunca termina. Si tú quieres verdaderamente servir a Dios, ¿usted sabe por qué muchos ministerios comenzaron bien y se estancaron? Porque estancaron el proceso del tiempo de formación con Dios. Gente que se dedicaba a buscar a Dios, creyó que había encontrado ya todo, que ya tenían lo que buscaban y dejaron de ir a la fuente. Dios sacó su espíritu de ahí. Tu deseo de ser aplaudido en el concierto de Dios te puede llevar a matricularte en las clases. Solo por el deseo de estar ahí. Es decir, dicen, van a enseñar a tocar piano. Inmediatamente, en un instante, en milésimas de segundo, te viene a la mente un auditorio lleno. Y tú de frac, sentado allí, tocando piano y terminando, y el público se levanta en cámara lenta. Y tú te imaginas con ese saco de cola que parece un pingüino. Te tiran rosas, el coliseo lleno. Apenas viene esa película, dice, ¿dónde me inscribo? ¿A dónde? ¿Cuánto hay que pagar? Pero escúchame, todos se inscriben esperando el aplauso del concierto, pero el problema aquí no es el aplauso del concierto, el problema aquí es aguantarse al maestro todos los días, corrigiéndote, diciéndote que no, diciéndote que repita, pero ya lo sé, repita, que ya lo sé, repita, que ya lo sé, vuelve y lo repite. Yo les conté que alguna vez en Colombia fui a visitar un maestro de piano. Tocaba en Europa, ¿cómo se llama?
Sí, no, pero en la de Viena, ¿cómo se llama? Okay. Sí, de Viena, o sea, estamos hablando de un músico excepcional. Y fuimos con un pianista que era una excepción, un muchacho costeño colombiano. Y entonces fuimos y el maestro le dijo, ok, es un piano de cola ahí en su casa, una cosa muy fina. Y le dijo, mijo, pues toque algo para yo ver cómo toca. Y el muchacho comenzó, una cosa espectacular. Todos nos quedamos, dijo, wow. Y el maestro lo miró y le dijo, usted no sabe tocar y nunca va a poder aprender. Todos quedamos, ¿será que está burlando o qué? Y le dijo, usted no sabe tocar porque usted lo que sabe hacer es un montón de piruetas con las manos. Y nunca va a poder aprender porque ya tiene demasiados vicios en los dedos. Se le oye bien, pero usted nunca podrá ser un pianista. Imagínese qué bajada tan brava. Y hablando con él le dijimos, maestro, ¿cómo es su trabajo? Y dijo, yo diariamente paso 8 horas sentado en este piano. Diariamente 8 horas para ensayar lo mismo. Porque esto es cuestión de repetir y repetir y repetir y repetir. Pues ese es Jesús contigo. Él te toma y te dice, repita, repita, repita. Señor, ya me la sé, repita. No se trata de que lo hagas, se trata de que lo hagas al estilo mío. ¿Alguien diga amén? Para matricularse cualquiera va, pero se requiere pasión para dedicarse, para desistir a tus deseos e invertir tu tiempo en tu Salvador. ¿Alguien dígame? Ok. ¿Vamos con el tercer principio? ¿Sí o no? Ok. Que se duerma, pégale un pellizco y una vez en el nombre de Jesús, así. Pellizco evangélico pentecostal, lleve ahora. Tercero, para la obra que Dios desea hacer en Canadá, el Señor se va a enfocar en quienes no pueden pagar. Ok. ¿Quiénes son los que no pueden pagar? Los que no dan la medida. ¿Sabe por qué Dios se enfoca en los que no pueden pagar? Porque los que sí pueden pagar, los que dan la medida ética y moral, son demasiado toscos y dueños de su propia verdad, difíciles de manejar, se creen que ellos saben, que ellos pueden opinar, y Dios necesita gente que se siente a escuchar lo que Él le va a enseñar. El que no puede pagar lo que Dios pide, Dios le da la gracia, que como decía ahora, es la tarjeta con la que tú puedes disfrutar bienes que no se compran con dinero, como el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Quien paga las clases, es decir, quien cumple lo que Dios pide, debe darle informes al que le pagó la capacitación. O sea, se meten los niños a las clases. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos enchufados? ¿Okay? Okay. Se meten los niños a las clases de piano. Entonces aparecen los que pagaron. ¿A quién le dan cuenta de sus resultados? Al papá que pagó, ¿no? El papá le va a decir, yo voy a ir al concierto, quiero ver qué está haciendo. A ver si no estoy botando la plata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el muchacho se luce el día del examen para que el papá lo vea y le siga pagando. Pero el que no tiene cómo pagar, ¿sabe para quién toca? Para el maestro, que es el que lo tiene becado. Él tiene que mostrarle resultados, es al maestro. Y esa es la diferencia entre la obra del religioso y la gracia del que no tiene cómo hacerlo. El que vive en la gracia no está pensando en que los hombres le aplaudan, sino que el que lo recogió por amor, el que lo está recibiendo sin cobrarle, le puede aplaudir y decir, lo hiciste bien, hijo, estás correspondiendo al amor que te he dado. Muchos con el talento en esta ciudad se quedarán atrás. Y otros sin la capacidad, pero con la actitud correcta, serán levantados por Dios. Dios prefiere usar deudores a su amor que asalariados que venden su tiempo y su talento, al igual que su ego. Porque hay gente que eso es lo que vende, su talento, su tiempo y su ego. Esto valgo yo. Cuarto, ¿seguimos? Para la obra que Dios desea hacer en Canadá, Dios no está esperando que tú brilles, sino que la música suene bien. Diga que está a su lado, que la música suene bien.
ese liderazgo que Dios está levantando, ese grupo de gente que va a ser usado por Dios, no son el objetivo de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. El objetivo de Dios no es el liderazgo. El liderazgo es el medio que Dios va a usar. El objetivo es tocar la música, es decir, traer una gloria superior sobre esta ciudad y sobre esta nación. Estamos viviendo un momento donde el liderazgo evangélico es el objetivo. Todo el objetivo de una iglesia y de un ministerio es el pastor, es el apóstol, es el evangelista, es el que dirige. Y eso no es lo que Dios enseña. El objetivo aquí no es el instrumento. El objetivo es que suene la música. Y la música de Dios trae salvación, restaura vidas, trae avivamiento. Eso es lo que Dios quiere hacer. Mientras tengamos nuestros intereses personales antes que los intereses del maestro, no podremos ser líderes para su concierto. Mientras tú estés pensando en salir y tu mentalidad es que los hombres me aplaudan, allí te pones inútil en las manos de Dios. Pero cuando tú sales pensando es, vamos, que suene bien, que suene bien, que se oiga lo que el maestro quiere. Cuando tú sales con esa actitud, te vuelves útil para Dios. Y eso hay que aprenderlo en la iglesia. La persona, por ejemplo, que nos recibe en el parqueadero, está tocando la música de Dios. Tal vez no es reconocido, no dicen es el predicador, nunca está aquí adelante, pero el que está allá afuera está tocando una parte de la melodía que Jesús necesita que suene bien. Igual el que cuida a los niños, igual el que está en las ventas, igual el que está trabajando en la alabanza. Todos ponemos un grano de arena en lo que Jesús quiere hacer. No se trata de que tú brilles ni que tú hagas bien tu labor. Se trata de que Jesús logre su objetivo. Alguien diga amén. La gente que solo busca sus intereses son solo explotadores de las necesidades del reino. Explotan la necesidad del reino. Como el reino necesita salvar, como el reino necesita restaurar, ellos ven en el reino una plataforma para ellos lucirse y sacan su agenda oculta. Ellos son capaces de humillarse, ellos son capaces de llorar, ellos son capaces de orar, ellos son capaces de salir al evangelio, cambia, pero hay una agenda oculta. Es que detrás de todo esto, algún día yo voy a brillar. Preguntémonos. Y no nos contestemos. ¿Nos importa que todo salga bien para Dios o que nosotros quedemos bien con los hombres? Créame que para mí como predicador eso es un examen muy bravo. O sea, yo me paro aquí y ¿qué quiero? ¿Que ustedes me digan que prediqué bien? ¿Que la gente de internet me ponga like? ¿Que papá Nahum me diga, wow, Rubén, está predicando bien? ¿O qué estoy buscando? Que Jesús diga, hiciste lo que yo buscaba. Y eso va para todos los que servimos en cualquier área. Los que están en la música. Uy, sonó muy bien. Pues qué bien que suene bien, de eso se trata, de que suene bien. Pero ese no es el principal objetivo. El principal objetivo es que la gente adore. Alguien diga amén. Y así con todo lo que hacemos. Escúcheme. Todos tenemos en el corazón un deseo escondido de ser solistas. Dedito adelantado, siga conmigo. Ay, ay, ay. ¿Por qué nos gusta ser solistas? Para que nadie nos robe un ápice de gloria. Si por nosotros fuera, cantábamos, tocábamos la batería, tocábamos el bajo, tocábamos el piano, arreglábamos el sonido y hasta manejábamos las luces. Para que no quede duda que yo soy la estrella. Escúchame, tu intento de ser solista en el servicio a Dios es un desprecio a las manos del Espíritu Santo. Pues no quieres que Él meta sus manos maravillosas en tu obra para que Él no te robe la gloria. Tú quieres que la gente diga que fuiste tú. Para eso es mejor que el Espíritu desaparezca. Oh, no digas ya, ya. Mientras que cuando vas con el Espíritu, tú te sientas al piano,
el piano los tapa a los dos y él te mira y te dice, haga lo que pueda que yo hago el resto. Señor, pero nadie está viendo, haga lo que pueda que yo hago el resto. Usted solo obedezca, haga lo que pueda. Cuando tenga desconfianza que lo está haciendo mal, hágalo pasito, que yo toco duro para que no se le vea. Pero eso no le sirve al corazón de la gente que quieren mostrarse. Porque ellos preferirían que el Espíritu Santo se vaya atrás para ellos salir a dar su concierto solos. ¿Seguimos? Quinto. Para la obra que Dios desea hacer en nuestro país, es inevitable que tengamos que lidiar con quienes pueden y con quienes no pueden pagar. Los dos tipos de personas hay que recibirlas con amor, hay que entrarlas a la academia, hay que darles clases y hay que esperar los procesos de Dios con cada uno. Los que pagan son los autosuficientes, los que llegan con el background. Yo hice esto, yo soy aquello, todo esto, yo el piano lo toco hasta con los pies, con las pestañas y si descuida hasta con la nalga. Esas personas que dicen tocar de todo, generalmente son intocables, Dios no los puede tocar, mucho menos el hombre. Prefiero a alguien que no sepa tocar y que se deje tocar. Alguien que no sepa hacerlo, pero que se deje corregir. Ahora, los que no pueden pagar son los que no dan la medida, vienen cargados de pecado, de debilidad, lo intentan pero no pueden. Ahora, esos que no logran pagar, que se tienen que valer de la gracia, además de conocer las manos del maestro tocando, conocen otra cosa que nadie más puede conocer y es el corazón de su maestro. Porque solo la gracia te revela el corazón amoroso de Jesús. Solo cuando tú no puedes dar la medida, conoces el corazón de tu Salvador. Cuando tú das la medida, cuando tú cumples con la regla, cuando tú logras hacer lo que todo el mundo está esperando, no alcanza a conocer el amor de Dios, alcanza a conocer el aplauso seco de Dios que te dice, te felicito aunque no te admiro. Porque Dios te puede felicitar sin admirarte. Pero aquel que no puede, va a saber lo que es el amor del maestro. El amor comprensivo te va a dedicar tiempo, te va a ayudar y es capaz de salir ante todos y hacerlo por ti con tal de que todo salga bien y que tú no seas estropeado. Ahora, tanto el que paga como el que no paga tienen que tener acceso a la visión de Dios. Todos dos deben ser adiestrados, deben ser corregidos, deben ser instruidos, a veces regañados y hasta castigados para que aprendan. Para poder hacer de ellos lo que Dios quiere, buenos pianistas, es decir, que toquen la melodía del cielo. ¿Seguimos? Punto 6. Para la obra que Dios desea hacer en nuestro país, es inevitable la confrontación entre unos y otros. Siempre va a haber un choque entre el que tiene la habilidad y el que no puede llegar. Entre el que obra y el que no puede obrar. Porque es una lucha espiritual más que humana. Es la lucha entre Caín y Abel. Es la lucha entre Isaac e Ismael. El que puede, el que tiene el derecho, el que sabe que tiene la habilidad, el que logra cumplir, el que exige, ese es uno. Y el otro es el que no puede y espera que Dios lo ayude. Los que se creen aptos, con P, ¿no? Aptos. Y creen llegar al nivel y cumplen con los estándares, ellos tienen la tendencia de ver por encima del hombro a quienes no pueden hacerlo como ellos. Se vuelven expertos en mirar así. Se les sube el pecho. Miren, hay personas que lo hacen bien y ya caminan así. Esa es una de las formas para usted conocer que una persona está podrida por dentro. Porque la podredumbre del ser humano no se le va a la nalga, se le va al pecho. No, usted no entendió eso. Es aquí donde se le ve lo podrido que está. Ahora,
Tampoco pensemos que los que no pueden y requieren de la gracia son unas santas palomas. También tienen su cuento. La gente que no da la medida y que recibe la gracia tiene una tentación, y es caer en una falsa humildad y en un fariseísmo evangélico. Porque el amor los sensibiliza tanto que dicen con la mirada: tú sabes y yo no, pero yo tengo el amor del maestro, tú no. Y eso es orgullo, que te inhabilita para el concierto de Dios. Siempre. Los que pagan con obras y con trabajo envidiarán a aquellos que por gracia lo hacen. Y le pasa a uno como pastor en su relación con ustedes como hijos. Cuando una persona se esmera, paga el precio y hace lo que tiene que hacer, dice: ¿y a este por qué que no hace? ¿Por qué a mí? Porque como está pagando, reclama porque a otro le dan. Ese es un peligro del que paga. Ese es un peligro del que hace. Ese es un peligro del que se humilla, y se humilla con agenda escondida. No, dedito así. Ahora, no estoy diciendo esto de agenda escondida para descalificar a nadie. Estoy diciendo para que nos entendamos lo que vivimos adentro. O sea, olvídese de usted. Ustedes son demasiado santos. Aquí el perdido soy yo. Yo soy el más inmaduro de todos. Yo puedo humillarme ante papá aún con una agenda oculta, solo para recibir de él lo que me interesa. Y cuando yo vea que yo cumplo todo lo que otros pastores no hacen, voy a preguntar: ¿y por qué papá aún a ese sí lo quiere y a mí no? Porque cuando tú obras, te crees con derecho a preguntarle al maestro por qué ha dado su gracia a otro, mientras que a ti no te ha dado la gracia que tú has esperado. Y no es que el maestro no te haya dado gracia, no hay la culpa de que un hijo sea bobo, el segundo, y de que el otro sea tonto, tú, que te fuiste a pagar lo que pudiste haber recibido por amor. Pudiste haber recibido con todo el amor, con humildad, la misma gracia que el otro, pero confiaste en tu fuerza para pagar, y ahora crees que el cielo te debe. Ahora, es muy dañino un legalista de estos que hace lo que Dios dice y se cree con derecho de señalar y acusar a otros. Pero escúcheme, si se trata de algo feo, es peor un legalista envidioso que fue beneficiado por la gracia y que ahora quiere asumir el papel de juez. Si a ti Dios te perdonó, si a ti Dios te ha usado sin tener la capacidad, si a ti Dios te ha recibido con tanto amor cuando tú no podías pagar por las clases, ¿cómo te vas a volver juez de otro? Tienes que ser el que más entiende al que no puede, al que no sabe, y eres capaz de entender aún al que te humilló porque sabía, porque ahora tú comprendes que no se trata de quién lo haga, sino de lo que queremos hacer, que la música suene bien. Alguien diga amén, denle un aplauso al Señor, ese es el objetivo. Séptimo, para la obra que Dios desea hacer en nuestra nación, debemos confiar en la gracia que es generada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, Dios no está esperando que tú pongas a su servicio tu talento, aunque tú los tienes. ¿Sabe por qué tú tienes talento? Porque Él fue el que te lo dio. No creas que eso lo conseguiste tú, Él te lo puso ahí. Él te puso el talento. La diferencia no es que tú tienes talento y el otro no tiene. La diferencia es que tú te crees dueño de tu talento y quieres usar tu talento para llegar donde Dios te quiere posicionar por gracia. Pero escúchame, lo que empieza por gracia debe terminar por gracia. Es lo que Pablo le dijo a los Gálatas: habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. O sea, si Dios te recoge, si Dios te quiere usar, si Dios está mirando una iglesia pequeña como esta y nos está dando una gracia de poder hacer cosas que otros no han hecho, ¿qué es lo que Dios está esperando? Que si empezamos con gracia, sigamos con gracia. Sigamos siendo profundamente humildes, profundamente agradecidos, profundamente comprensivos con los débiles. Yo definí así la gracia. La gracia es un instrumento de Dios para usar a los débiles con el único objetivo de lograr los propósitos del cielo. Para eso es la gracia,
para usar a los débiles para hacer Dios lo que Él quiere hacer. No es para que el débil se luzca, no es para que el débil se vuelva artista. Recuerden lo que les he enseñado. Todos valoramos que David haya matado a un gigante. Y nos venimos a los púlpitos a darle información a un montón de enanos para que se crean gigantes. Cuando tú creas que eres un gigante, Dios se encargará de levantar un pequeño David que te tumbe. Aquí no se trata de ser gigantes, aquí se trata de seguir siendo pequeños con las piedras adecuadas y con la puntería para saber dónde voy a golpear. No se trata de que tú crezcas, se trata de que Dios te use. Alguien dígame. Gálatas 3:5, ya buscando el final. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Escúchame, para ahí, que esto es importante. Tú prestas un servicio para Dios, cualquiera que sea, predicas, cantas, evangelio cambia, haces aseo, ayudas en la venta, ayudas con los niños, ayudas en el sonido, ayudas en la radio, audiovisuales, etcétera, etcétera. Tú prestas ese servicio. Yo te pregunto, ¿tú estás haciendo tu servicio por la ley o por la gracia? ¿Estás siendo impulsado por tu capacidad y por tu propia fuerza o por el Espíritu de Dios? Si no es por el Espíritu, lo que tú hagas, así sea perfecto, no le sirve a Dios. Porque Dios no está esperando que tú le des el más alto nivel. Dios está esperando que tú te dejes usar por su Espíritu. Lo que no proviene de fe es pecado, así sea lo bueno según los términos de la religión. Tú no puedes pensar que puedes hacerlo sin Él. Vamos a mirar las diferentes posiciones de trabajo en la iglesia. El pastor, ¿qué opinarían que yo salga aquí a predicar de las cosas que he aprendido en libros? Créanme que los puedo entretener por bastante. Es más, mensajes predicados en otras partes que no he predicado aquí, yo creo que tengo tranquilamente, tengo 1,000 guardados. Y pendientes por predicar, yo tengo unos por ahí 80. Yo me puedo sentar toda la semana a rascarme la barriga y venir a hablarles teología. Pero le pregunto, ¿usted cree que eso lo va a llenar? ¿Sabe por qué no lo va a llenar? Porque no tiene espíritu. Porque usted no necesita mi cabeza, usted necesita el espíritu que está en mí. Con la música es igual. Los muchachos ya saben un repertorio musical. Sin ensayar pueden venir a tocar, pero necesitamos el espíritu. Ellos no van a dar ese espíritu. El que hace el aseo puede salir a hacer el aseo, pero si lo hace con una actitud incorrecta, si no está lleno del Espíritu de Dios, lo que hace daña el concierto de Jesús, que es un concierto movido por amor, que busca ayudar a los objetivos del reino. Nuestro servicio a Dios lo podemos hacer basado en nuestras habilidades y en nuestras obras religiosas, o lo podemos hacer por la gracia suministrada por el Espíritu en nosotros. Asegúrate de actuar en el Espíritu. Escúchame a donde Dios quiere llevarnos, hijos. Escúchame esto. Los de la puerta, los del carro, los de los carros, si no pueden atender el parqueadero lleno del Espíritu, habrá un problema para Jesús allá afuera. No una bendición, un problema. Los maestros de los niños, si no están llenos del Espíritu, ahí hay un problema grave. La persona que trabaja en las ventas y no está llena del Espíritu, hay un problema. ¿Se lo muestro bíblicamente? La Biblia dice que cuando fueron a escoger para que sirvieran las mesas y atendieron a las viudas, escogieron a 7. Y ahí estaba Esteban. Dice que lo escogieron porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios para servir las mesas. Y en la iglesia de hoy, ni el que predica tiene espíritu. Y en la iglesia del primer siglo, para atender las mesas, usted está en el espíritu, habla lenguas, a ver, ¿cómo está la vida? No lo encontró un hombre recto, este sirve. Es decir, para eso tenía que estar lleno del espíritu. Entonces, por ejemplo, el de las fotos, Ever, te necesitamos lleno del espíritu. Eso va a hacer que tu trabajo transmita gloria. Lo del sonido, lleno del espíritu. Los que trabajan haciendo el aseo, hacerlo lleno del Espíritu. Además de que los resultados serán los mejores, tu corazón estará sano, porque sabrás que no es tu servicio, es la obra de Dios en ti. Terminamos de esta forma. Tito 3, 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Si nos ponemos a pensar, si lo sentamos al frente del piano a cada uno va a dar un tipo de música diferente, unos con más habilidades que otros. Pero hay algo en lo que todos somos iguales. Todos somos deudores al amor de Dios. A todos nos rescataron del pecado, a todos nos perdonaron. Por cada uno de nosotros murió Jesús. Eso es lo que nos hace iguales y eso es lo que nos hace verdaderamente útiles para lo que Dios va a hacer en este país. Tus talentos, una maravilla. Si tú te portas con humildad, Dios los usará. Si te portas con soberbia, Dios te confundirá en ellos mismos y hará que tus talentos te hagan perder. Porque el talento en las manos de Dios es una herramienta maravillosa. En las manos de un hombre lleno de pecado es la clave para destruirse. Yo prefiero a alguien sin talento y humilde que con todo el talento lleno de soberbia. ¿Alguien diga amén? La parábola del pianista. Jesús desea tocar su mejor melodía en esta nación. Para eso necesita los músicos que somos tú y yo. Un liderazgo adecuado. Y hay dos tipos de líderes. Los que creen hacerlo en su fuerza y los que no llegan al nivel. Los dos pueden ser usados. Los dos pueden ser transformados. Los dos pueden, en las manos del maestro, convertirse en instrumentos de gloria para Canadá. Tú eres ese liderazgo. Tú eres la persona que Dios va a usar. Llénate de humildad y de pasión y verás lo que Dios hace contigo. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero entrar a tus clases? Yo quiero que tú me enseñes a tocar tu melodía de salvación sobre esta nación. Colócate de pie.